Muy buenos días, profesora, buenos días, compañeros, bienvenidos a la clase de comunicación y bienvenidos a nuestros queridos televidentes de YouTube. Mi nombre es Gillo Antonio Alegre Malone del Colegio San Juan Bosco de Arte y Arte y mi tema del día de hoy es el género dramático teatral de la literatura del neoclasicismo y normas clásicas literarias. Empecemos. La literatura del neoclasicismo y normas literarias clásicas. Empecemos. Vamos a empezar por la definición de la literatura del neoclasicismo. El teatro neoclásico es un movimiento teatral con orígenes en el siglo XVII, desarrollado plenamente durante el siglo XVIII, y que se caracterizó por retomar los estilos de las sociedades romanas y griegas clásicas, representando así las ideas de la ilustración en el ámbito de la cultura. En el teatro neoclásico había un gran interés en mantener el decoro, el realismo y combinar el entretenimiento con las lecciones morales. La mayoría de las obras se realizaban en 5 actos con poca representación y frecuente improvisación. El movimiento neoclásico comenzó en Francia y se extendió rápidamente por toda Europa. Según Aristóteles, un teatro realista tenía que cumplir con la unidad de acción, unidad de lugar y unidad de tiempo. La unidad de acción hacía referencia a que la obra debía relatar un solo argumento con muy pocos subargumentos o ninguno. La unidad de lugar restringía la ubicación de la acción a un mismo espacio o localización geográfica. Por último, la unidad de tiempo limitaba la duración del argumento de la obra a un máximo de 24 horas. Y abajo podemos ver una frase célebre de Aristóteles. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Ahora pasamos por los movimientos culturales. Vamos a empezar por el racionalismo. Enlazó la razón y al hombre. La ilustración tuvo como lema, atrévete a saber. Se afianzaron la ciencia, la moral y la educación. Se creó la Real Academia de la Historia. Ahora pasamos por el enciclopedismo. Formó el espíritu nacional liderado por Diderot y de Alembert. Editaron el Diccionario Razonado, que fue publicado en 28 volúmenes entre 1751 y 1772. Sus pensadores fueron Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Ahora pasamos por el neoclásico literario, sus características. 1. Sustituyó los contrastes y caprichos del barroco por una nueva tendencia de orden y armonía. 2. Tenía un fin didáctico, ya que cumplía una función educativa y buscaba que la literatura fuera un vehículo de enseñanza. 3. Admiró el arte clásico greco-romano. 4. Para facilitar el objetivo didáctico, los escritores debían utilizar un lenguaje claro y sencillo y armonioso. 5. Adaptó el modelo de la ilustración. 6. Los neoclásicos simplificaron el lenguaje de los hechos del barroco y de esta forma el castellano se modernizó. 7. En 1713 se creó la Real Academia Española, fijándose así las normas léxicas, ortográficas y gramáticamente del castellano moderno. Ahora, por último, vamos a pasar por las normas literarias clásicas. Separación de géneros. No debía mezclarse en una misma obra lo trágico con lo cómico, el tono elevado con el tono familiar, ni el verso con la prosa. Vamos al segundo. Respeto a las tres unidades clásicas. Se respetaron las tres unidades clásicas de acción, tiempo y lugar. No debía distraerse con historia secundaria. Solo podía durar una jornada en un solo lugar o escenario. Y ahora vamos a ver por último, carácter moral y educativo. En la literatura verosímil, racional o didáctico con una función formativa. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Tengan un bonito día.